transnacionales para desmantelar el poder de las transnacionales y también para empezar a poner fin a la impunidad. Esto es el lema que hemos colocado aquí, ¿sí? Y la primera intervención va a ser de Prit Brennen para explicar por qué nos hemos reunido hoy aquí, cuáles son las condiciones para lanzar esta campaña, por qué estamos lanzando esta campaña. Más de 100 organizaciones campesinas, sindicales, organizaciones de mujeres, diferentes organizaciones de investigación, organizaciones también de base religiosa, se han unido a esta campaña. We see that the corporations are the authors of devastation of livelihood, pollution of the environment, economic and ecological crimes. But we see a world, and we see it emerging, a world of economic solidarities, a world where transnational corporations must get out of our common goods, they must get out of our public services, they must get out of our source of food. But to do this, this is a very big challenge, and to do this we need first and foremost a new political imagination. We need to say that we as peoples, as communities, as citizens, as movements, that we are capable of building a different world, a different correlation of power in the world. And I think that's the main message that we will be sending out of here. We reject strongly the rebranding of capitalism which is going on in the official summit, don't we? Do we reject? Compañeros y compañeras, yo soy del Perú, de la coordinadora andina, pero estoy viniendo con mis hermanos del foro indígena de la Viayala, que somos 7 organizaciones supranacionales: el COICA, CAOI, SICA, Enlace Continental de Mujeres, Red de Mujeres por la Biodiversidad y la Alianza Mundial de Bosques, para respaldar y sumarnos a esta campaña. Segundo, compañeros, nosotros no hemos venido a quejarnos ni a llorar. Nosotros, como los pueblos indígenas, estamos dando la batalla a los pueblos que están entrometiéndonos con las multinacionales, es para responder, para decirle a las corporaciones mineras, petroleras, forestales, que tienen que retirarse de nuestros territorios. Hemos venido a las Naciones Unidas para decir que basta el secuestro de estas corporaciones a las Naciones Unidas y aprobar un texto a sus intereses. Estas corporaciones que vulneran los derechos humanos, criminalizan, militarizan, persiguen, saquean, depredan a nuestros pueblos y comunidades. Nosotros, como pueblos indígenas, actores vivos, políticos, caminando por la transformación de los estados, por estados plurinacionales, y haciendo viva la propuesta del buen vivir de los pueblos, queremos decir, nos sumamos a esta campaña y nosotros vamos a estar. ¡Viva la campaña! ¡Viva! ¡Fuera las multinacionales! ¡Fuera! ¡Fuera los gobiernos corruptos! Y entonces en la transición estamos queriendo destruir el poder de las transnacionales para seguir en el camino de la superación del modelo. Estamos participando en la campaña y tenemos mucha expectativa de construir con ustedes, de denunciar el rol de las transnacionales mineras partiendo de la situación en Congo. Ustedes saben, en 2010 hicimos una acción en Bukavu, en la región este de Congo, donde la guerra utiliza la violación como forma de desmantelar a las comunidades y favorecer el interés de las grandes empresas. Ahora el conflicto está volviendo a tomar una forma muy fuerte. Entonces, no, ya está terminando. Como estamos seguimos trabajando con eso, es nuestra contribución en la campaña y seguiremos trabajando también para denunciar el uso que las transnacionales hacen de la sobreexplotación del trabajo de las mujeres. Corporations in general can never respect workers' rights until we force them to do so. And this campaign is important for us because this is aimed at building a global platform, a binding agreement that will force transnational corporations to behave like
proper citizens in this world. We are going to force corporations to make sure that if they are claiming to be corporate citizens, then they should be like any other citizens like us, and not some monster who believe that they are much more powerful than we all are. So comrades, we are with you in this struggle, and believe me, in next year's time, you'll have find more trade unionists from Asia joining us in this campaign. I think we do not yet recognize our power. We are campaigning, whether we are workers, whether we are working on the land, whether we are working as women fighting for rights, whether we are working against particular companies, whether we're working in sectors like extractive industries, oil industries. We now need to come together, put our power together to challenge the impunity of the organizations, of the corporations. We cannot do it in our own little corner. We need to unite as an international force. We need to be more transnational than the transnationals. Thank you. Los invitamos y los invitamos a ver el llamado, a difundirlo, a firmarlo. Está en la parte de allá, está, y en la página también está. Pero más que eso, a fortalecer este trabajo contra las transnacionales, a seguir articulándonos y encontrándonos en la lucha y en el desmantelamiento del poder de las transnacionales para poner fin a la impunidad y exigir justicia. Una producción de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI.